Sí, buenas. Hola, dígame. Sí, mira, era para consultarte si he visto un cartel en la calle Portugal 53 de alquiler de plazas de parking de coche y moto. Y era para preguntar si los pisos de aquí también están en alquiler o no. Todavía no. O sea, Próximamente se pondrán. Ahora mismo lo que sí que está disponible ya son las plazas de parking, ¿eh? Los pisos vale. próximamente, según me han dicho. ¿Pero serán alquiler o en venta los pisos? Pues no se sabe todavía. Vale. Veure un edifici d'aquests buits, sense cap ús, i en la mesura que ara han vingut gent nova a la Rimaia, i d'alguna manera han activat i també han participat activament dintre de la xarxa comunitària i associativa d'aquests tres barris. Per tant, d'alguna manera nosaltres veiem que és molt positiu que hi hagi vida i que hi hagi gent activa també en aquest edifici que estava buit. Ara mateix hi ha un projecte d'habitatge, hi ha famílies i persones que hi viuen allà de manera comunitària i també hi ha un espai de criança per famílies que volen fer una criança compartida i compartir el temps i l'espai en aquest edifici, en una planta de l'edifici. També s'ha obert el local a entitats del barri, ara mateix està l'Assemblea de Joves de Sant Antoni i altres espais o altres projectes, altres propostes que ens puguin arribar des del barri. Tot el que sigui poder revertir i que hi hagi gent que d'alguna manera estigui visquint als nostres barris i també s'impliqui, molt més positiu que no tenir edificis buits o que puguin haver operacions més especulatives. Nunca me he encontrado en la situación de que no había ninguna caseta de información, ningún número de información de cómo se vendían los pisos, ni nada, ¿no? O sea, y al terminar la obra, pues es lo típico que se hace, ¿no? Los repasos, con una hoja de repasos y tal, ¿no? Y entonces este hombre, sin mirar cómo estaba la obra ni nada, nos firmaba las hojas, nos pagaban, o sea, para que nos pagaran nuestro jefe, evidentemente, pero mediante suyo, ¿no? Bueno, la nostra reflexió és que aquest és un conflicte polític, o sigui, és un conflicte contra l'especulació. Aquest propietari no només té aquest edifici buit, té almenys 5 edificis buits a la ciutat i moltes més propietats que encara no sabem en quina situació estan. Era como tener ahí un espacio de alto standing, ¿no? Cuando no pintaba para nada en el barrio, ¿no? Y bueno, pasaron años y años y durante muchos años casi todos los vecinos nos hemos preguntado qué es lo que estaba pasando en ese bloque, ¿no? Porque claro, resulta de que después de haber pasado el boom de la construcción, que todo se vendía, aquellos pisos no se vendían ni para atrás, o sea, era muy extraño todo, ¿no? Y pasaron pues como 25 años que seguían sin vender ni un solo piso. La situació actual és que el propietari de l'edifici, el Santiago Cardete, no ha retirat la denúncia i seguim en perill de desallotjament.